Estamos en la cárcel pública de Santiago. Paradojalmente, hoy, este lugar no existe como tal. Sin embargo, aún permanecen los recuerdos de muchos que pagaron con prisión su mea culpa. Que históricamente se ha producido a través del cine ha sido a menudo tan profundo como imperceptible. Germán Núñez, fanático de las películas de acción y policiales, comenzó a percatarse que era capaz de suponer con certeza los finales de cada una de ellas. En pocas palabras, aprendió y asumió toda una ciencia basada en el ejercicio de corregir los errores que cometían los delincuentes en cada film. En agosto de 1984, Germán Núñez se ganaba la vida comprando autos usados, los que arreglaba y luego vendía en la calle frente a su casa. Un encuentro fortuito con un amigo de antaño, Roberto Torres Aguilar, quien al igual que él tenía serios problemas económicos, encendió la mecha de una serie de planes funestos. Yo le digo, ahí, compadre, yo estoy en un problema. ¿Qué problema tienes? ¿Sabes qué? Tiré unos cheques, me hacían 1.800.000 pesos y no tengo cómo cubrirlo. No irme preso por esto. Bueno, me dice, como en talla, me dice, bueno, asaltemos un banco o secuestremos a alguien. Bueno, no está mala la idea, le dije. Me dijo, no, pues, tranquilo, decidáis, ¿no? Tanto Germán como Roberto saborearon el encuentro como un verdadero golpe de suerte. Ambos tenían necesidades económicas, pero también agallas y atrevimiento para llevar a buen destino cualquier plan. La primera opción fue asaltar un banco, pero el alto riesgo los hizo definirse por un secuestro. Digo, mira, hasta ahí yo conozco una persona que es un martillero público y actualmente esta persona puede pagar en 24 horas arriba de 15 millones. Pero si tú me dijo, tú quieres, tenemos que entrar a planificar todo y esto se requiere tiempo. Porque no es un delito que se comete en una hora o en dos horas, como ir a hacer un asalto a un bazar. Bueno, ya le dije yo estoy decidido a todo. Si me voy a irme preso por alguna cosa, tenés que irme igual preso. La decisión estaba tomada. Se secuestraría al hijo de un prominente abogado y martillero público, Jaime Rosso. Aprovechando la ausencia de su esposa, Germán instaló en su hogar una verdadera oficina para analizar el caso en todas sus facetas. Bueno, ya lo decidimos por el chico y sabíamos que tenía dos hijos este señor y lo decidimos por el que iba al jardín. La idea del secuestro se elaboró con absoluto profesionalismo. Para cada una de las etapas se fijaron objetivos y fechas. Tanto el jardín infantil al que asistía el pequeño Jaime como la oficina de su padre
y el propio hogar de la familia fueron acuciosamente observados. De acuerdo al plan, había llegado la hora de cumplir la tarea de riesgo y de compromiso delictivo: robar dos vehículos. El proyecto requería dos furgones, uno para el secuestro y el otro para intercambiarlo a la mitad del trayecto durante la huida. De esta manera, se anularían las informaciones de los posibles testigos. Inmediatamente los furgones comenzaron a sufrir transformaciones. Como era de suponer, ambos vehículos estaban encargados a la policía, de modo que de inmediato se cambiaron las matrículas. En cada acto había ingenio y además cautela para no despertar sospechas. En el caso mío no había ninguna sospecha por parte de mi mujer ni de vecinos, porque yo normalmente todos los días o todas las semanas llegaba con vehículos distintos. Vendía uno y después iba a comprar otro, qué sé yo. Siempre habían cambio de vehículo. Yo todos los días te salía en un auto distinto, en una moto distinta, porque ese era mi trabajo. Los primeros estudios señalaban que el niño era llevado al jardín por su nana, pero al descubrir que su padre también lo hacía eventualmente, hubo que determinar en qué ocasiones ocurría así. El proceso para llevar a cabo el plan del secuestro duró un mes. Cuando existió certeza de manejar todos los imponderables, estos delincuentes primerizos abordaron la fase final, fijaron fecha y camuflaron el vehículo que ocuparían. Este fue cubierto con un plástico verde que tenía la virtud de dejar pasar la luz e impedir la visión desde el exterior. Otro de los detalles que hubo que afinar fue la correcta elección del trazado por el cual emprenderían la huida. Para esto se estudiaron las calles, se midieron los tiempos de los semáforos y se fijaron escondites y alternativas en el supuesto que fueran perseguidos. Eso se requiere mucho de una concentración, o sea, uno está preparado psicológicamente para eso. O sea, nosotros los preparamos psicológicamente. O sea, llegó al punto de que no había miedo, no había nada. O sea, los daban lo mismo que los mataran, porque nosotros también arriesgamos nuestra vida. Si los pillaban en ese momento, la policía los iba a matar. O lo voy a dejar, qué sé yo, herido o posiblemente inválido. Entonces el riesgo que uno va corriendo en ese momento es grande. Por eso se pensó mucho, los demoramos alrededor de un mes para poder, ya lo que estaba todo, más bien dicho, ejecutariado el plan. Hay una última oportunidad, decir sí o no. La última. Después que ya estaba todo, digamos, planificado detalle por detalle. Germán Núñez y Roberto Torres determinan continuar con el proyecto. ¿Vamos a parquear? Durante muchos días se habían preparado para este instante. Se olvidaron de todo e incluso postergaron a sus familias. Aquellas ficciones de las películas de acción adquirían a través de estos hombres un peligroso carácter de realidad. En el trayecto hacia el jardín infantil Las Perdices, en la comuna de La Reina, no hubo nerviosismo. Más bien, solo preocupación por cumplir cabalmente su objetivo: secuestrar a Jaime Andrés Rosso Galleguillos, de tan solo 2 años y medio de edad. Ahí viene. Ahí está.
del secuestro, el plan continúa desarrollándose dentro de lo previsto. Faltando más o menos 10 minutos antes de llegar a la casa, Germán y Roberto cambian de vehículo. Ciertamente, cumpliendo esta fase, era bastante improbable que eventuales perseguidores dieran con su paradero. En esta maniobra los benefició el hecho que el niño se durmió durante el viaje. El hogar donde permanecería en cautiverio el pequeño Jaime estaba solo. La esposa e hijo de Germán se trasladaron donde los suegros, ya que supuestamente la casa había sido facilitada a unos amigos por algunos días. A los pocos minutos de haber llegado, surge la primera incógnita. Desde el primer momento en que algún testigo los habría identificado, comenzaron a llegar en forma apresurada. La certeza de la visión externa del secuestro la tuvieron recién al encender el televisor. Y tíos, todos ellos se están enterando recién de esta noticia y están llegando en forma desesperada hasta el inmueble. Está llegando en este momento su madre, por ejemplo, y podemos recoger desde alguna distancia estas primeras imágenes. Cuando la situación del secuestro, a pesar de haber sido advertida a la policía, era un hecho consumado y exitoso, fue necesario dar el paso más inquietante: contactarse con la familia Rosso. Ellos pidieron una millonaria suma por el rescate del menor y otorgaron como plazo fatal para el pago las siguientes 48 horas. Estas llamadas no podían exceder los 60 segundos, ya que después de ese tiempo era técnicamente factible que sospecharan su ubicación. Yo lo único que quiero suplicarle a los que han secuestrado a mi hijo es que respeten la integridad de mi hijo. Yo le he suplicado a Carabineros e Investigaciones que no intervenga, no he solicitado la intervención de ellos. Todo esto ha trascendido por los vecinos y por la gente que está encargada del jardín infantil. Estoy de acuerdo en pagar el rescate. Lo único que me interesa es recuperar a mi hijo, nada más. No deseo tomar acciones legales, ni voy a hacerlo. Solamente, por favor, respeten, cuiden a mi hijo y yo inmediatamente les pago y me entreguen mi hijo, voy a dar por olvidado esto. Solo pienso en mi Jaimito. A todas las madres que me estén viendo, a las que me estén escuchando, les ruego que se den a mi hijito en cualquier forma, anónima. Avisen del paradero de él. A lo mejor las personas que lo tienen hoy me lo van a devolver. Yo tengo fe, soy cristiana. Quiero pedirle a todos los cristianos de este país que oren por mi hijo, porque se encuentre bien. Necesito tenerlo bien. Yo confío en que la gente que lo tiene es buena, no es mala. A lo mejor fue una prueba de Dios, esto del destino, en fin. Sé que me lo están cuidando. Lo único que les pido es que le den comida. El niño está inapetente, está con un principio de amigdalitis, es alérgico, no puede tomar remedios. Por favor, que no le den nada, ningún remedio. A las personas que tienen a mi hijo, les ruego, tengan mucha paciencia con él. Él es un angelito, él no entiende nada, él debe pensar que ustedes son otros tíos más y punto. Él no los va a reconocer jamás. Por eso les pido que tengan paciencia, que me lo cuidan, que me lo entretengan y que se apiaden, que me lo entreguen hoy día. Por favor, se lo ruego. Llámenos, estamos esperando. La plata va a salir. Pero llamen, por favor. Necesitamos a Jaimito. Mientras los secuestradores se sienten dueños de la situación, la policía civil traslada su centro de operaciones a la oficina de Jaime Rosso. Durante el segundo llamado, el padre exige que los secuestradores le den pruebas concretas sobre la tenencia de su hijo. Y si es así, garantías que no sufrirá daños físicos. Esta conversación termina con el acuerdo de grabar un cassette con la voz de Jaimito. Nos estamos batiendo. Y ahora mira. Convertidos en verdaderos niñeros, adulan al pequeño y aprovechándose de su natural inocencia, estos dos hombres dieron muestra de habilidad e ingenio para registrar un diálogo coherente y convincente en su grabadora. El trato cariñoso y afectivo que mantienen con Jaimito dista mucho de la actitud enérgica e intransigente que ambos sostienen telefónicamente con el padre. ¿Me va a escuchar? Sí. Esto lo repite.
Claro. Pero claro, pues se repite. Ya, dile que estás comiéndote un colado. Después se lo mandamos y lo va a escuchar. Dile, ¿cómo estás acá? ¿Estás bien? Honestamente, Germán, si la policía los hubiese acompañado en algún momento determinado, si algunos planes propuestos por ustedes no se hubiesen llevado a cabo tal como lo tenían, ¿ustedes hubiesen dado muerte al chico? No. En ningún momento, porque eso también está todo dentro del plan. Se acordó eso. Hasta en lo más extremo. Claro que eso para nosotros no, o sea, no va a hacerlo entender al padre. Porque si al padre le íbamos a decirle, sabe, señor Rosso, si usted no los paga, no importa, le devolvemos su hijo. O sea, no era la gracia. Ahí hay que tratar en esos momentos de darle a entender a él que eran unas personas malas, sangre fría, qué sé yo. Nunca se pensó ni el sueño de hacerle ni siquiera daño al niño. Porque yo soy padre de un hijo. Mi compañero también. Entonces, eso quedó como un mutuo acuerdo. La policía civil ignoran si se trata de una banda o lisa y llanamente de dos individuos. No obstante, no les cabe la menor duda que los autores son avezados y experimentados, y por ello, de alta peligrosidad. El cassette fue ubicado estratégicamente en una bocatoma en el baño de hombres de un céntrico café. Todas estas acciones hablan del alto grado de profesionalismo delictivo que posee la pareja de secuestradores, hecho que no deja de sorprender tratándose de primerizos. A pesar que la relación con el pequeño es cordial, cunde la incertidumbre en los secuestradores, ya que tienen conciencia que tras cada acto no planificado existe la posibilidad del fracaso. En tanto, la situación para los padres del niño se hace insostenible. Solo el solidario respaldo de la opinión pública y la visita de altas autoridades minimiza un poco el dolor que se vive en este hogar. Transmitirle el saludo del señor arzobispo a la familia y acompañarlos en lo que nosotros podamos hacer. Completamente es rezando por ellos. El compromiso luego de recibir el cassette con la voz de Jaimito trae consigo una definición del monto a pagar y también la forma y el exacto lugar donde se entregará el dinero. Mientras se produce el contacto telefónico, personal de investigaciones motiva a Jaime Rosso para que extienda al máximo la llamada, a objeto de localizar desde dónde se realiza. Las pesquisas en este sentido están bien orientadas. Existe certeza que la mayoría se producen desde teléfonos públicos ubicados en el centro de Santiago. Virtualmente, para ambos bandos, comienza el suspenso de la cuenta regresiva. Hoy fue bastante difícil para nosotros. Porque sabiendo que la policía está escuchando nuestras voces, todo, cuando llamamos al padre del niño, inclusive los percatamos en varias ocasiones, cuando echan a andar una grabadora, qué sé yo, se capta ese sin querer un ruido en el teléfono. Es más, yo por mi propio... Personalmente yo fui a percatarme al domicilio de este señor a ver si estaba la policía custodiándolo ahí. Y efectivamente estaba. O sea, yo pasé por el lado de ellos. Tampoco ahí te podría demostrar que no había miedo, porque cómo me iba a meter a la pata de los caballos si hubiese tenido miedo. O sea, a mí me interesaba tener un 100% de seguridad de que la policía estaba ahí, estaba grabando todo lo que nosotros, o sea, lo estaba siguiendo todos los pasos que nosotros damos. Los secuestradores señalan a Jaime Rosso la hora y el lugar
donde debe dejar la recompensa, y le exigen que vaya solo y en su camioneta. También advierten que espere una confirmación. Obviamente el plan era alentar equívocamente a la policía. Como el rescate del dinero requería la presencia de Germán Núñez y de Roberto Torres, no existe otra alternativa que dejar solo al pequeño. Para asegurarse que no despertará mientras ellos realizan la operación, toman la riesgosa decisión de suministrarle diazepam. Tengo sueño. Acuérdate un rato entonces. Y así esperamos al tío y... Apaga un poco la luz. Ya. Buenas noches. Faltando 10 minutos para las 12, lo llamamos y le dijimos: señor Rosso, tiene 10 minutos exactamente con reloj en mano para que los deje la plata en tal lado. Pero ¿cómo? Eso no puede ser si tenemos un trato. Lamentablemente es así. Porque... llamé yo y le dije, yo no me mando solo, yo no soy solo, ¿no? ¿Sí o no? Ya va un minuto, le dije, ¿sí o no? Es la última, olvídate. Bueno, ahí opta por decir, bueno, ya, pero que no alcanza a llegar. No, si alcanza a llegar, porque nosotros tenemos tiempo normal. Era un tiempo muy breve, así que tuvimos que volar, salir corriendo, en fin, tomar la camioneta a mí y partir hacia el lugar. Y uno incluso le llega a quedar la duda primero, que a lo mejor se equivocó en lugar. Segundo, que podía pasar otra persona y recogerlo, porque para mala suerte no habíamos encontrado un bolso común y tuvimos que usar un bolso de cuero, que era muy bonito. Entonces, cualquiera que se pasaba por la calle sin saber lo que hay adentro, se habría llevado el bolso feliz de la vida. El millonario botín obtenido por el rescate del niño puso término al plan delictivo de estos dos hombres. Solo quedaba el riesgo menor, entregarlo a su padre. Jamás, pues, salió todo perfecto. Yo pensé que no lo iban a pillar, güey. El éxito de la operación secuestro había tenido para ellos esta justa recompensa. Muchísimo dinero para hacer realidad sus sueños postergados. Después de la entrega del millonario monto exigido por los secuestradores, nace la lógica duda. Bien. ¿Cumplirán con su palabra? Ajá. Las decenas de llamadas y la preocupación constante de los familiares de este joven matrimonio son el único aliciente que ellos tienen para superar la dolorosa instancia, que se transformó a ratos en terrible agonía. Pasaron muchas horas y no hubo nada que fue, le digo, una espera agónica. Por lo mismo, además, que le decía, yo nunca tuve esa certeza de que iban a cumplir su palabra. ¿Me entiendes? Entonces, cuando usted empieza, pasa la media hora, pasa la hora y siguen pasando la hora, usted empieza a cobrarle fuerza eso de que usted piensa que no van a cumplir la palabra, que a lo mejor no lo van a entregar o que a lo mejor lo dejaron botado en cualquier parte. No es gente, no está tratando usted con gente decente que se vaya a preocupar de dejarlo en alguna parte donde, en fin, alguien lo tome o tenga cuidado de él. Uno puede pensar que abrieron la puerta del auto y lo bajaron en cualquier calle. Un niño de 2 años y medio, usted comprende que es aterrorizante ese tipo de posibilidades. Pasaron muchas horas. Por cierto, los estudios policiales determinaron que lo prioritario era recobrar sano y salvo al niño y después orientar las pesquisas hacia los autores. Las continuas llamadas permitieron intervenir el área
desde donde se presumía ellos se contactaban. En la estación Mapocho. En un furgón blanco. En el lugar mismo donde usted dejó la plata. Está durmiendo. Sano y salvo, tal como fue el trato. Muy bien, de modo que el error de avisar desde un teléfono particular el paradero de Jaimito fue considerado como la llamada fatal. Embebidos con el éxito y muy relajados, continuaron provocando a la policía con sus atrevidas y osadas estrategias. El mismo sector donde se entregó el dinero, lugar que por la noche se registró con un amplio operativo, fue designado por ellos para dejar al pequeño Jaime, que aún, bajo los efectos de las pastillas, dormía plácidamente. Nadie imaginó semejante decisión, de modo que a esa hora, el lugar estaba desolado. Minutos más tarde, y absolutamente confundido, Jaime Rosso, hijo, salió muy ingenuo de la camioneta en busca de sus tíos. Faltando pocos minutos para las 8 de esta mañana, aparece la camioneta de la familia y en ella, manejada por un funcionario de investigaciones, viene el padre y también el menor. Culmina de esta forma un hecho que conmovió prácticamente a toda la opinión pública del país. La policía de investigaciones, en base a descripciones de testigos, logró lo que se estima un retrato perfecto de uno de los secuestradores, el que sería el principal comprometido en este hecho. Los billetes, que son todos de 5.000 pesos, no podrán ser utilizados. Están foliados, su numeración informada a los bancos y grandes empresas y con un timbre que los detecta y que permitirá ubicar nuevas pistas en torno al hecho. La promesa mutua de los secuestradores fue tardar meses en gastar el botín. Pero en esta parte de la historia, aquella medida fue insuficiente, ya que la denominada llamada fatal permitió dar rápidamente con el hogar de Germán Núñez, quien además tuvo la codicia de quedarse con el furgón rojo. Ante tales evidencias, no hubo otra opción que entregar el paradero de Roberto Torres. El secuestro está considerado en nuestro país como uno de los delitos menos rentables, ya que en su totalidad los autores terminan irreversiblemente en manos de la policía. Por ello, Germán Núñez y Roberto Torres fueron condenados a 18 años de prisión. La historia dice que este delito no paga, cobra. Porque si usted analiza, todos los que han sustraído menores o han secuestrado a personas han terminado presos. Ni uno ha podido disfrutar del dinero y todos han destruido más bien sus vidas. Imagínense lo que es una persona estar condenada a 20 años, una persona joven, que no es delincuente habitual.
Por otro lado, hay que entender que la sociedad ante este tipo de delitos tiene que protegerse, porque son delitos que de cundir harían invivible la vida. ¿Qué hace uno cuando se da cuenta que lo mismo le está pasando hoy a otras personas? Bueno, en realidad, en los casos que yo he conocido, que han sido dos casos, que me ha tocado intervenir más bien como un consejero a priori, porque lo primero que hace una persona, un padre afectado por una situación similar, se recuerda de alguien que le pasó lo mismo y le quiere preguntar qué actitud tomar. Que fue el primer caso que me tocó acercarme a eso, fue el caso de Nito Bakovich, que me llamó el papá. Bueno, yo no soy un experto en el tema, solamente viví una situación y lo único que hice fue recomendarle que inmediatamente llamara a la policía, lo que él hizo, y que permitió además que ese secuestro se resolviera de la misma forma que se resolvió el de mi hijo, en forma rápida y eficiente, se recuperara al niño y se lograra localizar a los autores. Posteriormente me pasó otra situación similar que... De una banda que se dedicaba a secuestros instantáneos, pongámosle este nombre. No eran de este tipo de secuestros organizados con un fin de mayor lucro, sino que se dedicaban, por eso que le decía recién, lo de cuidar mucho a los jóvenes. Veían a una niñita o un joven en un paradero de micro, se le acercaban en un auto y le ofrecían llevarlo. Posteriormente lo presionaban, le pedían el número de teléfono en la casa y le pedían al papá una cantidad de dinero que era reunible rápidamente. De tal manera que todo esto durara 4, 5, 6 horas, todo el proceso. Bueno, ya cuando a mí me tocó intervenir en un caso de un padre amigo mío que me pidió que le ayudara en esta situación, bueno, hice lo mismo de siempre, le dije, llame inmediato a la policía. Aunque le parezca poca plata, usted se está confiando a los delincuentes, está partiendo de una premisa equivocada. Usted no puede confiar en aquellas personas que no son confiables. Así que llame a la policía no va a hacer nada por arriesgar la vida a su hija, y él lo hizo. Lo hizo y así como esa banda secuestradora instantáneamente terminó su fechoría, porque en el momento de ir a recibir el rescate los apresaron y terminaron presos. Pero lo grave del asunto es que ya lo habían hecho en más de 10 oportunidades. Nunca he odiado a estas personas, le digo con toda honestidad. No lo odio porque no le hicieron mal a mi hijo. Es decir, aunque hicieron algo gravísimo y terrible, y a mí sí me hicieron mal y me afectaron mucho, por lo menos a mi hijo lo trataron bien. De tal manera que no los odio. Pero a mí tampoco me correspondió condenarlo, ni me corresponde perdonarlo. Eso ya está entregado a las manos de la justicia. ¿Qué diría usted si él, cuando salga de la cárcel, golpea esta oficina, quiere conocerlo y le pide disculpas? Lo recibiría, si un ser humano. Lo recibiría, sinceramente, no lo podría echar. Germán Núñez vive hoy el sino de este delito. Estar privado de libertad. Ya lleva 8 años de dura condena en la cárcel de Colina y ha dado una permanente lucha para no caer víctima de las secuelas propias de quienes pagan aquí sus culpas con la sociedad. Como una forma de superar y evitar instancias adversas, entró al staff de mocitos de la cárcel. Ello significa que está para el aseo, los mandados y para servir a los profesionales que aquí trabajan. Sí, pero hasta ahora hay que despertar un poquito. ¿Yo tomo así azúcar? ¿Sí? ¿Algo más? No, eso no. También Germán Núñez participa de labores sociales en ayuda al patronato de reos, lo que en definitiva le permite superar el peso traumático del encierro y, entre otras cosas, acumular méritos para postular a beneficios carcelarios. Ciertamente los recintos penales en nuestro país muy poco ofrecen en el campo de la rehabilitación. Más bien parecen estar destinados a dejar profundas e inolvidables huellas en todos aquellos que, a pesar de sus delitos, dicen no pertenecer a este sórdido mundo. Este es el pabellón de los mocitos. Para ellos, un lugar de privilegio. Pero para el extraño, la cárcel en su más rigurosa expresión. Pequeños, injustos, y oscuros cuartos de cemento que albergan a 2, 3 y hasta 4 internos cada uno. Quizás lo único que une a estos individuos es que son considerados no peligrosos y que todos ellos respiran el mismo olor a encierro, a hacinamiento y a humedad malsana que proviene de los baños a solo pasos de sus dormitorios. En este lugar habita aquel hombre que hace varios años tuvo la mala ocurrencia de secuestrar a un niño para mejorar sus condiciones de vida. ¿Es realmente doloroso estar en la cárcel para una persona que no es un delincuente habitual, Germán? Yo diría que mucho, es muy doloroso, porque
Yo no soy de acá, ni nadie. O sea, yo, se podría decir por un accidente, yo lo tomo como un accidente, esto casual. Llegué acá, por las circunstancias de la vida. Y yo en ese tiempo era muy joven y no pensaba como... ¿Has madurado aquí? Claro, mucho. Bastante. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, has madurado? Bueno, primero que nada, aquí hay que ser muy fuerte mentalmente para poder soportar varias cosas que que uno no está acostumbrado. Y tiene que adaptarse a ese margen de acá porque no queda otro. Germán, ¿has madurado tú al punto de sentirte arrepentido por lo que hiciste? Lógicamente que sí. Estoy muy arrepentido de haber hecho lo que hice porque, sin embargo, como se dice, siempre hay un motivo para hacer algo. Pero yo esto lo hice, se podría decir, sin pensar las consecuencias que me iba a traerme esto. Lógicamente que por el delito que vengo, estuviese ahora de afuera, no lo hubiese hecho. ¿No lo hubiese hecho? No. Pero es tarde. Ahora, ¿qué me queda? De tratar de superarme y de nuevo, empezar de nuevo, o sea, recuperar mi libertad por las oportunidades que me dan acá. La oportunidad que me da Gendarmería de poder optar a algún beneficio, ya sea salida diaria o condicional. Germán, ustedes estuvieron a punto, pero a punto de hacer un delito perfecto. ¿Tú no has pensado en la noche en ese error después de haberlo tenido todo calculado? No, porque en esos momentos uno pasa por una incertidumbre de pensamientos, que son cientos de pensamientos que, bueno, en un momento dado uno siempre tiene un punto débil que fue el cual cometimos el error o cometió el error mi compañero de haber hecho tal llamada en una parte indebida. ¿Tú no lo vas a hacer más si sales de aquí? ¿O vas a perfeccionarte para que esos errores no se vuelvan a cometer? No, yo te digo honestamente, yo no quiero más con cárcel ni con policía. Sí, no sé qué voy a hacer afuera. Depende de lo que la sociedad, cómo me reciba la sociedad, voy a tratar de luchar por tener un trabajo, qué sé yo. No sé, pero mis intenciones son no llegar más a este lugar. Porque yo no soy de acá. Germán, tú evidentemente no eres un hombre acostumbrado a las cárceles y te ha tocado duro. ¿Me podrías decir cuáles son los castigos más grandes que tú has pagado estando aquí en la cárcel? Bueno, castigo número uno, que lo podría llamar en cuanto a lo personal, no he podido ver a mi hijo durante estos 8 años, el cual lo quiero mucho y lo dejé de ver cuando tenía 7 meses. ¿Y eso lo llevas ahí guardado? Siempre, siempre, no habrá. Pase lo que pase, siempre voy a tenerlo en mi mente y en mi corazón, o sea, es mi hijo. Él no tiene culpa de que yo esté acá, de que yo me haya separado de la madre, de él, todo eso. No tiene por qué pagar eso. Pero sí, mis intenciones son de salir de acá y demostrarle que yo soy un padre y que, como cualquier otro que esté en la calle. ¿No lo conoces a tu hijo? Prácticamente. No, ni él me conoce. Entonces eso es muy doloroso. O sea, te podría decir que es uno de los castigos más grandes que estoy pagando en este mundo. Este es el espejo de la vida. Aquel que nos trata con ironías y que subraya el dolor de no poder borrar el pasado. Sencillamente, porque el daño
ya está hecho. ¿Cuándo iba a imaginar este joven padre que secuestrando a un hijo ajeno perdería para siempre el suyo? Ya que desde que cumple condena aquí en la cárcel de Colina, jamás volvió a verlo. Luego, en Televisión Nacional, Sin Protocolo.